ya la luna casi no tenía kundalini yoga y ahora explota. Es una energía muy hermosa, en verdad todos los yogas quieren despertar en esta energía creativa llamada kundalini. La que tiene que ver con nuestro potencial, con nuestro talento, con nuestra misión, con nuestro dharma. Entonces, esta es una energía que con esta práctica se la descubre muy rápido. Es como, vamos a hacer la búsqueda del tesoro. Y viste, hay veces que podías estar buscando el tesoro días y días y encontrar y te lo escondía, te lo escondía. Bueno, acá la búsqueda del tesoro es bastante sencilla y vas a encontrar el tesoro rápidamente. Y el tesoro no es nada más ni nada menos que la conexión y la experiencia de vos con vos. Así que muy feliz de tenerlas acá. ¿Cómo se llama este Bluetooth? JBL, vamos a ver. Y acá está. Y otra cosa muy hermosa que yo celebro, para mí el Día Internacional del Yoga son todos los días. En algún momento hay que ordenar, ¿no? Y hay que volver a marcar, pero en verdad tener estas prácticas para que nos vuelvan a poner en nuestro camino, que nada nos distraiga, me parece un gran tesoro que amo compartir. Bueno, entonces, vamos a frotar las palmas de las manos. Vas a frotar, cierra los ojos y lleva la mirada al entrecejo. Comenzamos la práctica. Y como decía recién, todos los días para mí es el Día Internacional del Yoga. Llevamos las palmas al centro del pecho. Cada vez que abrimos una clase de Kundalini Yoga, hacemos una reverencia a nuestra propia maestría y a la vez hacemos una reverencia y nos ponemos en ese lugar de gratitud de todos aquellos hombres, mujeres, yoguis, yoguinis que custodiaron estas prácticas para que todas las personas volvamos a retomar esa unión entre humanidad y divinidad. Vamos a inhalar profundo para cantar y recitar y vibrar el mantra Om Namo Gurudev Namo. Aplicamos la banda, hace esa contracción de anos, genitales y ombligo, ahí entra en contacto con el ritmo de tu corazón, ahí donde está escrita tu verdad. Vuelva a inhalar. Y cuando inhales, sentí como el ombligo se relaja, el abdomen se expande, inhala en un sorbo más. Sostenete.
Y exhala todo tu aire. Cuando exhalas, exhala por tu nariz, anda compactándote. Cuando no quede ni una gota de aire, aplique un lavanda. Volvé a tu altar, volvé a tu corazón. Volvé a ese espacio donde está escrita la conciencia infinita, esa conciencia amorosa que vive en vos. Vuelve a inhalar. Y cuando inhalas, ahí sé consciente de que te llenas de energía vital, que te volvés a recargar. Inhala un sorbito más. Sostenete. Encontrá ese remanso de paz dentro tuyo. Ahí volvé a reconocer el poder que tiene la herramienta llamada respiración. Herramienta sagrada que nos hace únicos, que nos acompaña desde el primer día que entramos a este mundo hasta el último momento de soltar este plano. Y exhala todo tu aire. Y ahí aplicamos la banda. Y ahí volvé a sentir la vibración de tu corazón, esa música que vive en vos. Inhala. Y exhalas. Y sin bajar las manos de este mudra de rezo, antes de comenzar nuestra práctica, simplemente quédate observando tu mente. Simplemente quédate ahí, vibrando en gratitud, agradeciendo por tu vida, agradeciendo por tus aciertos, por tus errores, agradeciendo por tu coraje. Seguí agradeciendo y date el permiso de reconocer todo lo que está bien en tu vida, todo lo que lográs y emprendés con valor, con verdad, con amor. Inhalamos. Y exhalamos y vamos a llevar las manos sobre las rodillas, seguir meditando en el entrecejo y vamos a comenzar a hacer movimientos sufis, ahí entrar en conexión con tus isquiones, volver ahora a llevar la mente hacia tu columna vertebral. Vamos a hacer estos giros para aceitar. Acompañá este movimiento con el sonido de tu respiración, inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Fíjate que tu mentón está levemente hacia adentro, la mirada en el entrecejo y combina movimiento, respiración, concentración. Y a medida que vas haciendo este movimiento, vas aflojando la zona de tu cuello, tus labios, tu boca. Y ahí inhalamos y exhalamos y conéctense con esta posibilidad de sonreír. Cada vez que hacemos estas prácticas, estamos ahí uniendo todos los ciclos, como las mareas, como la luna, esto que tenemos ciclos dentro nuestro. Algunos que nos gustan más, otros menos. Ahí que se una la energía del sol, de la luna. Esas dos energías tan distintas, lo femenino, lo masculino. Y quédate ahí, inhalando y exhalando. Y ahí volvete inmensa con solo hacer este círculo. Y llegamos hacia el otro lado. Ahí, restaurando energía. Ahí, que se descongelen esos bloqueos. ¿Viste como los hielitos? Ahí, los pones afuera y se derriten. Derretí todo aquello que te alejen de quién sos. Mantra. El Kundalini Yoga tiene una combinación de tantos yogas a la vez. Cada vez que vibramos, que cantamos estos sonidos sagrados, que los cantamos desde el corazón, empiezan a ocurrir. Hay cosas para muchos mágicas.
Deja caer el elemento.
proyecta desde el entrecejo. Ahí que tus campos se vuelvan inmensos como un océano. Océanos infinitos, campos interminables de posibilidad. Y exhalás e imagínate que estamos abriendo una décima los ojos en la puntita de la nariz y desde ahí hacemos un pequeño garabato, como si nuestra nariz estuviese en la arena. Empezamos a mover muy pequeñito, esos movimientos van a dejar un dibujo en la arena, van a dejar una huella. Se va volviendo más amplio, más grande, más liberador. Flojo los labios, la lengua, la garganta. Ahí, anda observando cómo está tu columna y ocupate de las últimas vértebras cervicales, las más finitas. Guarda toda la información, quizás la ves en letras, quizás la ves en códigos. Ahí, cuando vayas volviendo ese círculo más pequeño, vas a meditar en la punta de tu nariz, vas a suspender el movimiento, vas a inhalar profundo. En contacto con tu semilla, es amarilla, es naranja, es violeta, es marrón. Obsérvala, mírala. En esa semilla no hay opuestos, simplemente hay unión, hay verdad. Nada que hacer, nada que decir, simplemente estar. Quédate ahí frente a tu semilla.
Suspende tu respiración. Sentí toda esa bendición que vive en vos. Exhalamos. Nuevamente volvé a tu corazón. Volvé a sembrar esa semilla en tu corazón. Cuando quieras frotar las palmas de tus manos. Ahí volvé a crear ese calorcito entre tus manos, la mirada está en el entrecejo. Y ya me vas a contar qué semilla viste. La mira amarilla fuerte. Esa semilla que parece que no existe. Frotá, 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 frotá. Y cuando quieras vas a empezar a conectarte con el resto del cuerpo, entrecruzar los dedos de tus manos y te estiras y te estiras. Ahí volvé a conectar con la sabiduría de tu cuerpo, con la inteligencia de tu cuerpo. Ahí estirate, desperezate, hay que ver cómo estuvo tu noche. Ahí liberá la tensión del maxilar. Y quédate haciendo todos esos movimientos que tu cuerpo te pide. Entra en conexión con el cuerpo, con todo aquello que tiene para contarte. Podés estirar tus piernas, estirate, estirate. Ahí que te los empeines todo, empezá. Acordate que conocemos la práctica, volvé a retomar esta conexión con cada partecita del cuerpo y vas a mover, y si tenés medias, quítatelas. Y empezás a trabajar los deditos de tus pies, de tus manos, de estirar. Y a medida que te vas estirando, vamos a tener un escape de salida, que es la boca. Vas a volver a conectarte con tu boca como si fuese la boca de un león. Ah, ahí, abrí. Ah, ah, saca la lengua, como si yo te la estirara. Ah, fruncí la nariz, fruncí los ojos. Y mientras que te estiras, deja que todo tu cuerpo se desperece. Y desde ahí vas a hacer así con tus rodillas, como si tuviésemos pelotitas abajo de las rodillas, y mientras que yo estoy acá de vuelta, vuelvo a integrar estas dos fuerzas dentro mío. Las integro, ya no lucho más por quedarme con una sola, integra todo. Y ahí sacudís, sacudís, sacudís. Inhalo. Abro el pecho, bajo los hombros, succiono los codos, alineo el mentón, firme esas rodillas. Estiro mis empeines y cuando no puedo más, exhalo y me vuelco hacia adelante. ¿A dónde de? Ahí, conectate con tus nervios como si fuesen los elásticos de tu cuerpo. Entonces, ahí, frente a la pantorrilla, flojita tu cabeza. Inhalo, volvés a retomar tus manos, inhalo, me abro, me estiro, me alineo, me perfecciono, como si estuviésemos todos ahí para la foto. Ahí, conectate con ese pecho abierto, hombros relajados, todo es liviano, el mentón hacia adentro. Conectate y abraza esas emociones. Firmes las rodillas, firmes esos cuádriceps, esos tríceps, y cuando no doy más, exhalo, me vuelvo. Ahí. A donde dé, lo hermoso del yoga, del Kundalini Yoga, que todos estamos invitados para una práctica. Acordate que los yoguis nos contaron que no hay edad para ellos. La única edad se mide a través de la flexibilidad de la columna. Así que inhala nuevamente, volvé a aceitar, a mielinizar todos tus nervios. Mielina hasta la puntita de los pies, hasta la puntita de los dedos, hombros relajados, pecho abierto. Animate a encontrar esa perfección en tu postura. Inhalo, sacale la tensión, el peso, crece a lo largo de tu columna. Y cuando no puedas más, exhalas. Y te quedas inhalando y exhalando. Ahí. Fíjate que la parte de tu coxis generalmente se queda toda anudada, como que hubiese un cableado.
ahí todo desordenado. Quédate ahí, si podés, te agarras de los cantos de tus pies, bien flojita, bien flojito. Últimos, firme tus rodillas, inhalas, retenés el aire, agarrás las manos y volvés y te construís como una torre. Ahí, fíjate que tus muñecas forman una L, abran ese pecho, imagínate que estás apoyándote sobre la pared de atrás. Entonces, imagínate esa pared que te sostiene, un tronco de un árbol que te sostiene, sin tensión, meditar el entrecejo, hombros relajados, codos firmes. Deja que circule toda esa energía que vive en vos. Simplemente reconoce y anda observando la firmeza, la seguridad que tienen esos isquiones, esas raíces. Conecta tu cielo con tu tierra. Inhalamos. Sostenete. Sentite. Y cuando exhalamos, abrimos los brazos hacia los lados. Y lo vamos a hacer en cámara lenta. Quiero que te vuelvas a reconectar con toda esa energía que habita en vos. Las manos activas, manos sanadoras, dedos como antenitas que integran todo. Y ahí vamos a volver a inhalar. Se unen las manos en el mudra de rezo. Ahí uniste tus opuestos y vamos a abrir y bajar lentamente para equilibrar nuestro campo electromagnético. Limpia, saca todo aquello que esté de más, que te hace de interferencia. Y volvemos a inhalar y exhalar. Y aunque aumentemos el ritmo, no sueltes la conciencia. Inhalo y exhalo. Y acordate que cada vez que inhalamos nos llenamos de energía vital, cada vez que exhalamos liberamos el apana, todo eso de más, todo eso que tiene que ver con nuestro, lo que es tóxico, lo que es miedoso, lo que es asustadizo, lo que es estresado. Últimos. Aumenten y quiero escuchar sus respiraciones. Inhalo y exhalo. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Inhalo con la nariz. Inhalo con la nariz, exhalo con la boca y sigue un poco más a tu ritmo. Inhalamos. Sostenete. Ahí equilibra el lado derecho e izquierdo. Pecho abierto, codos succionados, palmas unidas, palmas unidas. Y exhalás. Y volvés a llevar los pies. Y volvemos a construir la postura fácil. Llevas las manos en Yamudra. Volvé a ordenar todo eso que fuimos haciendo. Pulgar se toma del índice y dibuja un círculo. Ojos cerrados, meditando en el entrecejo. Ay, en esa pausa, deja que tu cuerpo se exprese, se libere. Try this. Start each day like this. And yours will be a beautiful, peaceful, inhalas, and loving day. Y exhala por la boca. Place your hand in the heart and lower your head. Inhala por la nariz. And begin by saying, thank you. Exhala por la boca. Thank you for life. Thank you for life. Inhalas y despertas los orificios nasales. Thank you for me. Exhala por la boca. Vuelve a inhalar por tu nariz. Y exhala por la boca. Una vez más, inhalamos. Y exhalamos.
las costillas flotantes, vamos a llevar las manos adelante como si tuviésemos una gran pelota, los dedos están unidos y vamos a empezar a hacer estos rebotes. Inhalo y exhalo por la nariz, y a medida que inhalo y exhalo por la nariz empiezo a bombear mi ombligo. La mirada al entrecejo. Vamos a hacer una kriya. Kriya es una serie de asanas que buscan un efecto determinado. El efecto que vamos a buscar hoy es encontrar el equilibrio en nuestro interior. Se mueven esas manos, se sacuden esas manos y se sincronizan con el movimiento de tu ombligo, de tu respiración y de tu concentración. Sigamos juntos. Acordate de ir liberando y desanudando esas tensiones que puedas encontrar, quizás en tu cuello, quizás en tu mente, quizás en la zona de tu cintura. Observás, pero sigue con ese movimiento, mantené esa relación íntima con vos. Fíjate que tus codos se pegan a las costillas. Encontré ese ritmo dinámico. Muchas veces uno sin darse cuenta se propone ir a una intensidad demasiado lenta. Acelerá, sincronizá, coordiná todos tus movimientos y seguí sorprendiéndote de vos. Cada vez que hacemos estas prácticas en compañía con otros, nuestro trabajo, nuestro proceso se potencia porque yo escucho al otro, vos me escuchás a mí, y así entre todos vamos creando una energía inmensa. Ahí, empecé a escuchar al que tenés a tu lado, adelante, atrás, y aunque lo hagas vos con vos, ahí nutrite del que está a tu alrededor. Agradece esta compañía. Y ahí seguí con todo ese movimiento, con esa concentración y volví a encontrar el gustito de tu sonrisa. Seguí ahí. Esa sonrisa que nos lleva a esos espacios, esos instantes de iluminación. Sigan ahí. Sigan escuchándose unos a otros. Ahí, volvamos todos a esas semillas, esas células. Volvamos a ese instante de creación. Últimos segundos, ahí aumenta tu ritmo y desde ese lugar de equilibrio, de encuentro con vos, aumenta ese ritmo, coordinate, equilibrate. Volvé a resetearte a tu mejor. Retén el aire, te perfeccionás, empezá a batir esos brazos. Hasta
Exhalamos. Perfeccionate y dale. Ahí, imagínate que oles como resorte. Dale, sacudí que entre esta energía nueva a tu columna.
quédense ahí inhalando y exhalando. Pueden ir repitiendo el mantra Sat cuando inhalas, Nam cuando exhalas. Quédense inhalando y exhalando. Quiero escucharlos. Y vamos, no lo pienses tanto.
tanto, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Que no se te caiga tu cabeza, alivia ese pecho, alivia el mentón. Dale un poco más, más enérgico. Últimos segundos, retomar la posibilidad de seguir sonriendo a pesar de que no entendés nada. No ves nada, y dale, 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 dale. Inhalas y volvés a tu postura. Te cambio la barra y quiero que sientas nuevamente la fuerza. ¿Viste como el superpoder de He-Man? Ahí. Y exhala por la boca. Inhalas. Retenés y dale, firmeza en esos brazos, mula bata, dale esos puños, exprimí tu pulgar, exhala, inhala, retené, inhala un solo más, y desde ahí construí tu fuerza, acordátela, y exhala, lleva las manos en la mudra, deja que esta nueva energía vas creando vos con tu sí, con tu práctica. Ahí ilumine cada partecita de tu cuerpo. Que se te ilumine la ciudad nuevamente. Ahí sentí esa energía vibrante dentro tuyo. El cuerpo maneja una sabiduría y una inteligencia inmensa. Ahí deja que solos encuentres equilibrio, esa armonía, que vibre en unión. Inhalamos. Exhala, se quedó algo en el pecho anudado, ahí, soltalo. Si te viene una persona que en este momento decís, uy, la verdad, ¿cómo me costó esto? Ahí envíale luz, bendiciones, desapegate y bendecí. Desapegate y serví. Puro amor. Vibrá en amor. Llená de amor a todos los que vinieron a tu mente, estén donde estén. Inhalas. Y exhalas. Cuando nos completamos en amor, la única cosa que podemos hacer es ir por la vida y ir caminando, bendiciendo, perdonando, amando, sirviendo. Inhalas. Y exhalas y vas a llevar tus pulgares detrás de los hombros. Sacar la tensión que estás acostumbrado, quizás de cargar esas mochilas. Ahí, soltá y libérate de esas mochilas. Ya está la costumbre. Sin querer seguimos cargándolas y nadie nos pide eso. Así que desde ahí, desde ese lugar, liberándote de esos pesos, esas mochilas, esos traumas, esos dolores, esos miedos, vamos a hacer este ejercicio, vamos a ir hacia el lado izquierdo, ir hacia el lado derecho, pero soltando, volviendo una mochila sin carga. Ahí, deja que todo tu cuerpo se vuelva a reunir. Sad cuando inhalo, nam cuando exhalo. Vas a hacer estos estiramientos sin ningún tipo de tensión. Deja que se desperecen, anda creando espacio entre vértebra y vértebra, entre costilla y costilla, entre la piel, los músculos, los tejidos, los órganos. Ahí, volver a recordar ese universo inmenso que vive de la piel hacia adentro. Muchas veces entramos en ese espacio de reconocimiento, hasta nos podemos emocionar de la maravilla que somos, de lo endiosado que estamos. Últimos segundos, flojita la boca, el maxilar,
Inhalamos en el centro. Rota los hombros en círculo. Abrí bien ese pecho. Deja quietitos esos codos, hombros, que formen una línea horizontal. La otra línea vertical es tu columna. Se unen a la altura del corazón. Y quédate ahí sintiéndote. No hay carga en la mochila. Ahí, quédate vibrando con tu corazón. Y exhalas y acompañas esos codos a bajar. Y no se cierra el pecho. Te enraizas nuevamente en tus isquiones. Y vamos a llevar puño derecho. Lo va a envolver la mano izquierda. Los varones. Puño izquierdo lo envuelve la mano derecha. Las mujeres. Puño derecho lo envuelve la mano izquierda. Y desde ahí encuentro un lugar cómodo. Mi puño frente al corazón. Sin el peso de la mochila. Con los codos como si estuviesen plomadas que van hacia la tierra. Voy a inhalar profundo. Retengo el aire. Sin respirar, empiezo a bombear mi ombligo. Todo el tiempo que quieras y puedas. Desde tu centro de equilibrio. De unión. Cuando no podés más, exhalas. Y vamos a inhalar. Retenemos y empezamos a bombear. La práctica es de voz con voz. Vamos a estar durante 8 minutos más ahí, haciendo esta práctica potente, poderosa, que nos restaura. Así que aguantá y sostené al máximo tu respiración. Ahí marcá esos bombeos, sin tensión. Sin pesos, simplemente unida, unido en vos. De tu encuentro. Quédate un poquito más y seguí ahondando y profundizando en tu respiración. Ahí, volvé a retomar el Pavan Guru, ese gurú llamado respiración, que te va a abrir
plegaria, uno conecta con la plegaria de su alma. Seguí respirando, conectate con esa plegaria, con esa oración profunda. Seguí ahí. Aprende a identificar, a reconocer lo que estás necesitando. Ahí. Seguí con tu práctica y así esta plegaria. Desde tu corazón. Inhalas, retenés el aire y cuando exhalas comenzamos juntos a recitar el mantra Har. Har, 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 Har. Bombea tu ombligo, golpea la lengua en el paladar. Har, 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 Har. Ha!
apliquemos la banda, firme esas manos. Exhala en forma de cañón sin desarmar tus manos. Vuelvan a inhalar. Retengan, mula banda, retengan aire, abran el pecho, estiren su columna. Retener, seguí. Exhalas. Última vez, inhalas. Sostengan. Exhalan. Y suavemente va saltando la tensión de tus puños, de tus manos. Puedes llevar las manos sobre los muslos. Quédate ahí meditando unos instantes antes de ir a nuestra relajación. Cuando sientas ganas, mantén esa mirada y esa conexión con tu interior. Vas a recostar, te vas a preparar para tu relajación. Satnam. Ahí.